Me temo que tendremos una generación de gente que al final de sus vidas mirarán atrás y verán un sitio donde se dirigieron hacia el aislamiento y la soledad y la pérdida de esperanza. En las últimas dos generaciones hubo 25 matrimonios y 22 divorcios. ¿Y qué les hace eso a los niños? Les decimos que... ¿Qué pasa cuando esa imagen? Lo que la cruz le prometió al matrimonio es un comienzo sano.